Bienvenidos a un nuevo video donde les mostraré cómo hacer esta puntilla de elefantitos, que es distinta a la otra puntilla. Abajo les dejaré el link del otro video para que lo miren y miren la diferencia. Bueno, comenzaré. Los voy a hacer en un tono azul y comenzaré haciendo tres cadenitas. 1, 2, 3. Pego a la tela con medio punto. Hago otras tres cadenitas y nuevamente a la tela con medio punto. Así. Ahora hago tres cadenas y tres macizos, para que en total sean 4 con estas cadenitas. Llevo 2, estoy haciendo el tercero, y 4. Ahora hago 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y 4 macizos. 1, 2, 3, 4. Ahora voy a girar, subo con 3 cadenas y hago un macizo en cada uno de estos, que son 4. Llevo 2, 3 y 4. Y aquí en la parte donde están estas 4 cadenas voy a hacer 5 macizos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a hacer 4 macizos encima de estos. 1. Así, ahora hago 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá donde empezamos, voy a hacer un medio punto. Así, ahora giro y voy a llenar estas 7 cadenas con medios puntos, haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora cargo mi gancho para hacer un macizo aquí en este primero. Así. Y voy a ir haciendo un macizo en cada uno de los que están abajo. Así voy a ir haciendo toda esta vuelta. Esta es la colita de nuestro elefante. Está muy, muy tierno este elefante, como para una cobijita o una servilleta, para lo que ustedes gusten. Para un regalo. Así. Me falta el último.
así. Ahora voy a girar y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y cuento 1, 2, 3, 4 y aquí en el cuarto hago un medio punto. Ahora voy a hacer 2 cadenas y ahora voy a contar aquí al principio. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí en el sexto macizo hago un medio punto. Ahora voy a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, así por el derecho y voy a contar aquí abajo 1, 2, 3, 4. Y aquí en el cuarto macizo voy a hacer un medio punto. Así. Ahora voy a llenar estas cadenitas. Voy a hacer 3 cadenas y 6 macizos. Llevo aquí un macizo. 2. 3, 4, 5 y 6, así. Ahora bajo con 3 cadenas, aquí hago un medio punto, así ya formé la primera orejita. Ahora vuelvo a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y voy a girar y vuelvo a contar 1, 2, 3, 4, 4 macizos y aquí abrazo este macizo y hago un medio punto. Ahora giro así y vuelvo a llenar esta orejita tal como en la otra, 3 cadenas y 6 macizos en la parte de en medio, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, así. Ahora hago 3 cadenas y bajo con medio punto y giro a lo que sería el derecho y aquí tengo las 4 cadenas y aquí las 2 cadenitas. Aquí donde tengo las 2 cadenitas voy a bajar con un punto deslizado así y ahora voy a llenar lo que sería su cabecita con 8 macizos. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora cargo una vez mi gancho y hago uno más así. Y hago un medio punto. Así. Y ahora voy a hacer 10 cadenas para hacer su trompita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así. Y voy a cuidar esta última cadenita. Hago una más. Y aquí en la décima cadena hago un medio punto. Así. Y ahora voy a llenar lo que es su trompita con 15 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 y 15. Y ahora voy a hacer un punto deslizado aquí, así. Ahora voy a hacer tres cadenas y aquí hago nuevamente un punto deslizado, nuevamente tres cadenas y otro punto deslizado, tres cadenas. Y bajo a la tela y hago medio punto. Ahora vuelvo a hacer lo que hice al principio. Tres cadenas, un medio punto, tres cadenas, un medio punto, así. Esto es esto. Y voy a volver a empezar otro elefantito. Aquí ya me adelanté e hice parte del siguiente elefantito. Estoy en la parte donde le hago su colita con 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y voy a unir aquí donde está el pie del otro elefantito. Con medio punto. Así. Giro a lo que sería el derecho. Y voy a hacer cuatro medios puntos, 1, 2, 3, 4. Jalo un poco mi hebra y saco la aguja. Ahora, según de la parte que ustedes deseen que se tome la trompa de su elefantito, yo lo haré de esta parte y voy a tomar la hebra. Voy a jalarla y ahora sí continúo llenando la colita. Así. Y así es como tomamos, pegamos los elefantitos. Aquí está en el otro elefantito como lo tomé. Y luego continuaríamos haciendo lo que ya hice en el elefantito anterior, y así es como se hace esta puntilla. Aquí la tengo en otro tono. Bueno, espero les haya gustado. No olviden darle me gusta, comentar y compartir. Adiós.